Se puede estabilizar la alopecia y recuperar el pelo solamente utilizando minoxidil y finasteride tópico. En este vídeo veremos cuatro casos de pacientes que precisamente siguieron este tratamiento, minoxidil y finasteride tópico. Y estos cuatro casos son muy interesantes, especialmente dos de ellos que son realmente increíbles, pero no te voy a decir cuáles son los dos últimos. Antes de nada, tienes que saber que según la ciencia del rigor más alto, lo más recomendable para tratar la alopecia androgenética sería empezar utilizando 1 mg al día de finasteride oral, y a partir del primer año podríamos plantearnos el cambio de finasteride oral a finasteride tópico. ¿Por qué? ¿Acaso finasteride oral no es efectivo pasado ese primer año? No, los estudios a largo plazo han demostrado que finasteride oral sigue siendo efectivo regenerando pelo pasado ese primer año, solo que a un ritmo menor. Esto lo sabemos gracias, entre otros, a cuatro estudios, uno de ellos publicados en 2011 que analizó a 113 pacientes durante 10 años, otro publicado en 2015 que analizó a 801 pacientes durante 5 años, otro publicado en 2019 que analizó a 118 pacientes durante 10 años y el último de ellos, publicado este mismo año en 2019, que analizó a 523 pacientes durante 10 años. En todos estos estudios, los pacientes utilizaron 1 mg al día de finasteride para tratar la alopecia androgenética, y finasteride demostró ser un tratamiento eficaz y seguro. Entonces, ¿en qué contexto sería interesante utilizar finasteride tópico? Pues bien, pasado el primer año utilizando finasteride oral, podría ser interesante el cambio a finasteride tópico con el objeto de mantener las ganancias obtenidas durante ese primer año con finasteride oral. Como digo, tienes que ser consciente de que el primer año con el tratamiento con finasteride oral es el más importante de todos. Es el año en el que conseguiremos los mejores resultados. A partir de este primer año podemos seguir mejorando, solo que a un ritmo menor. De ahí que sea tan importante empezar utilizando la dosis recomendada de finasteride oral durante el primer año, 1 mg al día. Y es que empezar utilizando dosis más bajas de 1 mg al día de finasteride durante el primer año podría resultar en la muerte de folículos que, de haber utilizado 1 mg al día, podrían haberse recuperado. Y algo similar a esto podría decirse de empezar utilizando finasteride tópico en vez de utilizar finasteride oral durante el primer año. Y pasado este primer año podría tener sentido utilizar dosis más bajas de finasteride oral, dosis de 0,5 o 0,2 miligramos al día, que en diferentes estudios han demostrado tener una eficacia comparable a la de 1 miligramo al día, o también podría tener sentido el cambio de finasteride oral a finasteride tópico. Los diferentes estudios clínicos que tenemos al respecto de la eficacia de finasteride tópico para tratar la alopecia androgenética han demostrado que dosis al 0,5 y 0,25% son efectivas para tratar esta afección. Y aunque es cierto que se necesitan más estudios que analicen la eficacia de finasteride tópico para tratar la alopecia androgénica, los estudios que tenemos a día de hoy sugieren que finasteride tópico tiene un menor impacto en las concentraciones de DHT a nivel sérico que finasteride oral. Y por otro lado, aunque no existe una dosis recomendada de finasteride tópico, seguramente la dosis al 0,25% sea la más interesante. En este primer caso, veremos la evolución de un paciente que partía con una alopecia de grado 5 a 6 en la escala Norwood-Hamilton y utilizó finasteride tópico al 0,1% combinado con minoxidil tópico al 2,5% durante 4 meses. Y ya para empezar, debería ser evidente que las dosis que utilizó este paciente, tanto de finasteride como de minoxidil, no son las recomendadas, puesto que utilizó dosis mucho más bajas de ambos compuestos, 0,1% de finasteride cuando debería ser 0,25 o 0,5 y 2,5% de minoxidil cuando debería ser el 5%. En estas imágenes podemos ver el estado capilar del paciente antes de empezar el tratamiento, pasados 2 meses y pasados 4 meses de empezar el tratamiento. Y vemos cómo la zona de la coronilla ha mejorado ligeramente, no ha sido un cambio espectacular, pero podemos decir que ha mejorado ligeramente. En estas imágenes podemos ver la zona frontal del paciente, donde prácticamente es casi imposible apreciar un cambio significativo. Es cierto que quizás haya mejorado ligeramente la zona frontal pasados 4 meses, pero el cambio desde luego no ha sido un cambio brutal. Aquí tenemos otra imagen donde podemos apreciar la parte superior de la cabeza de este paciente, donde sí que podemos apreciar cómo en la última imagen, pasados esos 4 meses, vemos como quizás la zona está más oscura y podríamos decir que está ligeramente mejor que antes de empezar el tratamiento. Y este paciente pregunta que si su progreso es normal y si debería cambiar finasteride tópico por finasteride oral. Pues bien, como he explicado antes, lo más recomendable sería empezar utilizando finasteride oral, pero es que este paciente ni siquiera empezó utilizando las dosis recomendadas de minoxidil y finasteride tópico.
Pero bueno, ya pasados estos 4 meses, lo recomendable sería mantener el tratamiento durante por lo menos un año para poder valorar la eficacia del mismo en nuestro caso y ver si pasado este primer año sería recomendable cambiar finasteride tópico por finasteride oral o ver qué deberíamos hacer. Lo que sí que podría hacer es cambiar las dosis tanto de finasteride como de minoxidil tópico, pasar a utilizar finasteride tópico al 0,25% y minoxidil tópico al 5%. En este segundo caso, veremos la evolución de un paciente que partía con una alopecia de grado 3 a 3A y que utilizó minoxidil al 5% y finasteride al 0,25% durante un año. Aquí podemos ver el estado del paciente antes de empezar el tratamiento, un claro caso de un Norwood 3 que estaba avanzando a un Norwood 3A. Aquí tenemos la evolución del paciente tras los primeros 2 meses, donde no se puede apreciar un cambio significativo, pero en esta imagen tras los primeros 5 meses sí que podemos apreciar un cambio muy notable con respecto al principio. En esta siguiente imagen, pasado el primer año con el tratamiento, vemos cómo el cambio ha sido sencillamente brutal. Es que prácticamente ha pasado de ese Norwood 3 a 3A a un Norwood 2 o incluso algo mejor, casi llegando a un Norwood, podríamos decir, 1,5. Y este paciente se está planteando cambiar finasteride tópico por dutasteride tópico. ¿Y podría tener esto algún sentido? Y la respuesta tiene que ser un no rotundo, puesto que no existe ningún tipo de evidencia de rigor que sugiera que dutasteride tópico pueda ser más efectivo que finasteride tópico para tratar la alopecia androgenética. Y como expliqué antes, lo mejor habría sido empezar utilizando finasteride oral durante el primer año de tratamiento y después cambiar el uso de finasteride oral por finasteride tópico. Porque claro, si este paciente se está planteando cambiar finasteride tópico por dutasteride tópico es porque quiere mejorar su estado capilar. Pero lo que tendría más sentido es haber empezado utilizando finasteride oral para mejorar lo máximo posible durante el primer año y después cambiar a finasteride tópico. Pero bueno, si este paciente no quiere utilizar tratamientos orales, lo que sí que podría plantearse es el uso del dermaroller, la cafeína tópica, la tretinoína y ketoconazol. Los tres primeros compuestos han demostrado ser capaces de mejorar tanto la absorción como la eficacia de minoxidil y ketoconazol es un antiandrógeno de uso tópico. En este tercer caso, veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 y este paciente utilizó finasteride tópico al 0,25% y minoxidil tópico al 5% durante 10 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y las entradas, un claro caso de un Norwood 3. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo 10 meses con el tratamiento, el cambio que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal. Es que prácticamente ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia donde antes tenía pelos miniaturizados. Y ha pasado de un Norwood 3 a ser un Norwood 2 o incluso algo mejor. Y puesto que este paciente está muy contento con los resultados obtenidos, lo único que tiene que hacer es mantener el tratamiento a lo largo del tiempo. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y en este cuarto caso, veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 a 3A. Y este paciente utilizó finasteride tópico al 0,3% combinado con minoxidil tópico al 6%. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y las entradas, un claro caso de un Norwood 3 que estaba avanzando a un Norwood 3A. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo 3 meses y medio con el tratamiento, vemos cómo el cambio que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal. Es que prácticamente ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia donde antes tenía pelos miniaturizados. Y es que este paciente ha pasado de una alopecia de grado 3 que estaba avanzando claramente a un grado 3A, a un grado 2, incluso algo mejor. Es que el cambio que ha experimentado este paciente tras tan solo 3 meses y medio utilizando finasteride tópico combinado con minoxidil tópico ha sido sencillamente increíble. Y evidentemente lo que tiene que hacer este paciente a partir de ahora es mantener el tratamiento a lo largo del tiempo. Y este paciente nos comenta que debido a lo mucho que le afectaba la pérdida de pelo a nivel psicológico, se planteó realizarse un injerto de pelo antes de empezar el tratamiento, pero viendo que antes de realizarse el injerto debía detener el avance de su alopecia con tratamiento, decidió empezar el tratamiento. Y esto es algo muy importante que debes tener en cuenta antes de realizarte un injerto de pelo, que debes detener el avance de tu alopecia, puesto que de lo contrario no obtendrás el mejor resultado posible. Imagina que un año después de realizarte el injerto de pelo tienes un montón de pelo en la zona frontal y las entradas, pero que la parte media y superior de la cabeza se están empezando a quedar despobladas, puesto que no estás siguiendo un tratamiento contra la alopecia androgenética.
Vamos, podrías quedar con un pelo similar al que tenía Ronaldo en el Mundial de 2002. Y antes de que te vayas, si te gustaría saber todo sobre el tratamiento tópico que podría acabar con la alopecia androgenética de una vez por todas, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.